¿Qué es lo mejor en la vida? Aparte de aplastar a tus enemigos y escuchar sus lamentaciones, lo mejor en la vida es ser rico. Ah, es broma, pero ¿quién no ha querido darse un chapuzón en la bóveda de Rico McPato? Para que sigas poniéndote verde de la envidia, te daremos esta lista de los más ricos desarrolladores en la industria de los videojuegos. Gente que hizo su fortuna solo gracias a su capacidad de diseñar y crear para tu hobby favorito. Hay algunos hombres a quienes les gusta vivir en el secreto. Y Jason Jones, uno de los cofundadores de Bungie y prácticamente responsable de títulos como Marathon y Halo, es uno de los desarrolladores más ricos de la industria, pero su riqueza no está bien cuantificada. Jones es un programador nato, comenzando desde la Apple II, pero con los años y los éxitos ha subido el escalafón y hoy es el supervisor de Destiny, el éxito de Bungie y Activision. Jones ha guardado en silencio su fortuna, pero los rumores afirman que su valor neto es de $600 millones por lo menos. Aunque no lo creas, Notch no es el más rico desarrollador del gaming, aunque su historia es de las más increíbles. ¿Quién diría que un desarrollador indie de Suecia, con un montón de amigos hipsters, crearía un imperio que fue vendido por $2.5 billones a Microsoft? Ahora que Minecraft es lo más buscado hasta en Pornhub, ya nadie se sorprende, pero hubo un tiempo en el que era posible hablar con este billonario cuando Minecraft solo se conocía en foros indie. Ah, lo que es el tiempo. El valor neto estimado de Notch es de $1.5 billones y su mansión vale $70 millones. Mike Morhaime es uno de los cofundadores y actual director general de Blizzard. Ingeniero en electrónica por la UCLA, Morhaime es uno de los responsables por éxitos tan poderosos como World of Warcraft, que ha robado las vidas de hasta 12 millones de usuarios por $13 al mes. Además de ser gnomo nivel 100, Morhaime tiene una banda de rock, Elite Touring Chieftain, Loktar Ogar. Uno de los nuevos ricos del gaming móvil, Naruha Tsubaba, es un desarrollador japonés que en 2008 creó Koropuru, compañía responsable de un montón de éxitos que nadie conoce en América, como Treasure Trove Detective, Dino Dominion y Mew Mew Star. No se sabe mucho de él entre nosotros, pero pasó de ser un simple diseñador a ser dueño del 60% de uno de los negocios más lucrativos de Japón. Asombroso. El desarrollador coreano más rico del mundo, Kwon Hyuk Bin, creó la segunda compañía de gaming más grande de Corea del Sur, Smilegate. Aunque no se le conoce mucho en Occidente, es el creador de Crossfire, uno de los juegos de PC más exitosos del mundo, especialmente en China. Crossfire es bastante parecido a Counter-Strike y es todo un eSport en Oriente. Eso le ha dado a Bing ganancias por $2 mil millones y es dueño del 100% de su compañía, a diferencia de otros negocios donde los inversionistas mandan. El rey de la PC Master Race, la leyenda, su gamerdad, Gabe Newell, es por supuesto uno de los hombres más ricos del gaming, pero ya era rico mucho antes de desarrollar videojuegos. Gabe fue uno de los productores de Windows 3.1 y pronto se convirtió en uno de los millonarios de Microsoft. Sin embargo, su amor por el gaming era tan grande que lo dejó todo para fundar Valve, la legendaria compañía que cambió los FPS para siempre con Half-Life y todas sus variantes, Team Fortress, Counter-Strike, Day of Defeat y miles más. Sin embargo, la mayor parte de su riqueza viene de Steam, el servicio de distribución digital de videojuegos más popular entre los usuarios de PC, cuya economía es más grande que la de países como Grecia. A veces la vida es extraña. Satoshi Tajiri era un tipo común y corriente que se saltaba las clases, se peleaba con su papá porque no quería heredar su puesto en la compañía eléctrica y hacía una revista sobre videojuegos dibujada a mano llamada Game Freak. ¿Quién rayos diría que Tajiri, quien se dedicaría a hacer videojuegos indie durante muchos años, llegaría a ser un super billonario? ¡Nadie! Tajiri le vendió a Nintendo la idea de un juego sobre recolectar monstruos que aprovechara el Cable Link del Game Boy original. Tras quedar en la bancarrota e incluso deberle dinero a muchos de sus empleados, Tajiri logró terminar su creación, a la cual nadie le daba esperanzas porque el Game Boy se consideraba una consola muerta. Gran error. El resto es historia, y hoy Tajiri vale $5 mil millones. Suponemos que se le dio un dólar por cada vez que Pikachu dice pica pica. Tajiri es hoy el desarrollador más rico del gaming. ¡Asombroso!